Conectando el Carnaval. Para crecer todos juntos en esta hermosa fiesta que tenemos en Concordia. Conectando el Carnaval. Esa forma de ver las cosas de una manera más artística y... El Carnaval. Queremos que todos estén reflejados en esa manga del Carnaval. Carnaval de Concordia. 20 años de pasión. ¿Cómo andas, Estefanía? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir nuevamente. Buenas tardes, chicos. Bien, muy bien, con muchas expectativas, ¿no? De ayer que se hizo esta conferencia de prensa, más que nada del carnaval. Pero bien, con muchas expectativas. Se viene el carnaval, quedan 16 días, no queda nada. No. La verdad que uno como carnavalero, con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo. Sí. ¿Salís en Emperatriz? Sí, así es, salgo en Comparsa Emperatriz. ¿Sabés ya la escuadra? ¿Vas sí, arriba sí, del sí. carro? No. Sí. ¿Vas abriendo escuadra? Sí, soy abriendo escuadra, sí. Con un traje seguramente como te lo mereces, espectacular. Conociéndolo a Eduardo y el equipo que tiene de trabajar. Sí, toda la atención ellos. Muchísimo apoyo. ¿Salís en la mitad de la comparsa, al principio, al final? Al principio. Sí, más o menos, sí. Y en un año especial para la comparsa, ¿no? Vos que más o menos ya estás, es el segundo año que estás. Sí, prácticamente segundo sí. Segundo y medio, digamos. Segundo y medio, sí. Sí, muy especial son los 10 años de comparsa Emperatriz. Se vive, ese clima se vive desde que terminó el carnaval. Y bueno, muchas expectativas y la comparsa preparándose a full. Ayer justamente fui a una reunión y están todos los preparativos y se nota esa adrenalina que hay, ¿no? La verdad que sí. ¿Y hoy ya tienen ensayo en la Escuela Comercio número 2? Sí, así es. Ayer, bueno, la batería viene ensayando hace bastante y hoy sí. Es el ensayo general en la Escuela Comercio 2. Bien. Estefanía, este fin de semana hubo un hecho, un suceso muy relevante para vos, muy lindo en la vida, que seguramente no te vas a olvidar en toda tu vida. Estuviste en la Fiesta Nacional del Lago, en esta 37ª fiesta, y fuiste coronada la reina nacional del lago. Sí, así es, el sábado 9, sí, salí electa reina nacional del lago. La verdad es que sorpresivo resultado, como yo les decía a todos, porque éramos 21 postulantes y todas las chicas muy bonitas, y creo que cualquiera de los nombres que se diga iba a estar bien. Así que yo feliz. Más allá de tener la corona, cada vez que me toca tener la banda y representar a Concordia, ya me siento orgullosa, y cuando traigo una corona, muchísimo más. Me pasó en Victoria, en febrero, cuando traje la corona de Reina Provincial, y ahora esto nuevamente, para mi vida es un logro y que ya supera mis expectativas. ¿Y tu familia qué dice a todo esto? Y ellos felices. Felices, sí. Tengo a mi mamá, a mi papá que me apoyan siempre, y cada vez que voy a representar a la ciudad, lo primero que me dice mi mamá, que más allá de los resultados, que disfrute. Claro. Más en estos casos que son experiencias nuevas para mí, en mi caso, que es mi primer reinado nacional al que me presento, y bueno, tuve esa suerte, ¿no?, de traer la corona nuevamente acá a la ciudad. Estefi, y bueno, ya volviendo a lo que es el tema de carnaval, ¿cuándo arrancas vos en el carnaval? Yo arranco a los 12 años en el carnaval. 12 años. Sí. Hace bastante. ¿Y en qué comparsa? Allá por Arlequincito, también por ahí Arlequín. ¿Pasaste por Arlequín? Así es. ¿Y qué te acordás de aquellos tiempos? ¿Te acordás? ¿Te acompañaban tus viejos? ¿Te llevaban tu papá? Sí, ¿iba con tu familia? En San Lorenzo. No. Me acuerdo patente de... Bueno, justamente la noche que más me acuerdo fue en Arlequincito, cuando se presentaron las figuras, que yo era embajadora y que había llovido esa noche. Fue una noche mágica. ¿Cuántos años ¿Qué tenías cosa vos? Mágica, tengo 23. No, ¿cuántos años tenías en ese tiempo? Y en ese tiempo, 13, sí. 13. Y te acordás de todo lo lindo sí. que pasaste en el carnaval. Sí. Y por ahí uno, y nosotros tenemos en el logo de la remera siempre, este año se cumplen 20 años del carnaval de los pequeños duendes. Sí. Y cuando uno es pequeño duende, ya, o sea, son épocas que uno vive y no se olvida, como en este caso vos, que no te olvidás que llovió ese día. Un detalle que quizás para muchos es ínfimo. Claro, es algo más. Pero para vos, que tenés esa edad, esa inocencia, y en el carnaval, para vos te queda todo grabado. Sí. Y este año,
me acabas de contar fuera de aire que te toca ser jurado del Carnaval de los Pequeños Duendes. Sí, así es. La verdad. Mirá, es que lindo. Sí. Me llegó a través de un mensaje la invitación y ni lo dudé, orgullosa de la invitación que me hicieron y por supuesto, ¿cómo no voy a decir que sí? Sí. Más allá de que yo salí Reina Nacional del Lago, que como dije a todos los federaenses que lo voy a representar muy bien, haber salido Reina Provincial del Carnaval para mí fue un reinado especial, porque yo el carnaval lo siento y lo llevo mucho, así desde chiquita, y la verdad es que ahora me elijan ser jurado de los Pequeños Duendes, que son el inicio del carnaval, son de donde salimos todos nosotros y de donde salió lo que hoy es el carnaval que tenemos acá en Concordia, la verdad que me hace sentir muy orgullosa. Seguramente te van a invitar para los carnavales de Federación. Sí, sí, seguramente, sí, sí. Son sí, muy sí, lindos también. Sí, están creciendo muchísimo. ¿Has ido al Carnaval de los Pequeños Duendes ya? ¿Ya has presenciado algún desfile? No. O sea que te vas a encontrar este año con muchos recuerdos de cuando sí, eras chiquita, seguramente. Sí, sí, sí. Así que te vamos a invitar después que seas la jurado de, que seas jurado del Carnaval de los Pequeños Duendes para que nos comentes. Porque pasa se mucho. Reviven, sí, claro, muchos sentimientos. Que es como que ves a ese pequeño, a esa pequeña, y es como que te ves vos cuando sí, eras chiquito, que bailabas, que corrías, que... Sí. Así que bueno, vas a vivir muy, muy, muy lindos momentos seguramente. Y se tienen muchas alegrías, por lo que veo, Veo que estás muy cómoda en Emperatriz. Sí, la verdad es que me siento muy a gusto, muy contenida, que es lo que uno quiere cuando está en una comparsa, ¿no? Sentirte cómodo, acompañado. Yo desde un momento no pretendía que me tengan como una estrella más, sino como una integrante más y se me respete como tal. Y la verdad es que Emperatriz lo siente. ¿Y sí, te gusta sí, cómo se maneja la gente de Emperatriz? Sí, así es. Sí. Este año no sos figura, pero seguramente el año que viene vas a estar dentro de la figura de Emperatriz, porque con todos los logros que tenés, con tu simpatía, con tu humildad, con todas las condiciones que tenés, seguramente Eduardo no va a dejar de... Que pase un año que no sea figura. Pero yendo a este año, ¿qué representás? ¿Se puede decir? Todavía no pude hablar con Iván. Recién ayer, que fue la primera reunión a la que pude asistir, más que nada fue esto de las divisiones de escuadra, a ver bien en cuál te toca. Pero yo, como soy justamente abre escuadras, tengo que hablar bien con Iván. Porque digamos, el traje de las escuadras es diferente al de la que va solista. Claro. Que es la que representa, digamos, a escuadras. Yo justamente tengo que hablar con él, que es el que me va a indicar ahí, sí, informarme más qué es lo que represento, mis colores. Así que tengo que hablar con él. Así que no sabes qué representás. No, todavía. ¿Y esta noche vas al ensayo? Sí. Primer ensayo ahí en la escuela. Vos sabés que por ahí te miro cuando te estoy charlando y es como que vos te vas en el tiempo hacia atrás, que estás recordando cosas sí, del carnaval. Sí. Es lo que me pasa, cada vez que hablo del carnaval es como que me imagino y me acuerdo de todo lo que pasé hasta y mis logros y que me fueron acompañando hasta hacer, ¿no? Lo que soy hoy y lo que estuve logrando en este último tiempo. ¿Y una de las alegrías más grandes que te ha dado el carnaval? Que puedas contarnos, decirnos. Y bueno, justamente lo que te acabo de decir, que fue, en primer lugar, haber salido Reina del Carnaval de Concordia con Comparsa Imperio en 2013 y después poder ir allá a Victoria en febrero del año pasado a representar a todos los carnavaleros y qué mejor que, bueno, haber ganado y traer después de tanto tiempo la corona, ¿no?, acá a la ciudad de Concordia. O sea, que siempre nos preguntamos los carnavaleros por ahí el paso de una comparsa a la otra, de los integrantes, ¿viste? Siempre son casos distintos. Sí. ¿Y por ahí se puede decir el tuyo? ¿Por qué te cambiaste de Imperio a Emperatriz? Sí, mirá, yo sinceramente ya no me sentía cómoda. Entonces justamente te vuelvo a repetir, uno cuando está en una comparsa es más que nada para sentir comodidad, sentirse a gusto. Entonces ese fue el motivo. Y en Comparsa Emperatriz lo sentí. Sí, uno reitera mucho, ¿no? Cuando uno está donde se siente cómodo. Así es. Donde sí, se sí, siente sí, bien. Y por ahí cuando no se siente bien, ya, digamos, las ganas son las mismas. Tu vida cambia. Sí. Y para estar mal a veces uno prefiere, digamos, cambiarse, buscar un horizonte nuevos. Claro. Y probar, ¿no? Y en este caso, bueno, Emperatriz, estás muy cómoda, nos contabas. Sí, sí, sí. Y eso está bueno. ¿Y alguna decepción que hayas tenido en el Carnaval de Concordia? No. Lo único que puedo decir es que más allá de
de bueno, esto no haber sentido, no haberme sentido cómoda, así decepción no. Yo lo único que puedo decir es que mi mejor año fue el año que fui reina en comparsa emperatriz, en comparsa imperio. Uh-huh. Perdón. Bien, ¿qué es el carnaval en tu vida? Yo sé que es, a ver, ¿qué cómo definirías el carnaval vos? ¿Una carnavalera de corazón, de ley? ¿Qué es el carnaval en mi vida? El carnaval para mí es mágico. Es esa cosa mágica que cuando, yo no sé, pero le digo a todas, porque todas mis amigas me dicen, ay sí, porque cuando vas bailando sos otra, no sos vos. Y yo le digo sí, porque a mí me encanta expresar lo que siento a través del baile. Más allá de la exposición y que tenés todo el público que te va mirando, yo lo disfruto el baile. Es eso mágico que si estás mal o te está pasando algo, una vez que pisás la manga y estás en la previa, es como que te olvidás de todo. Todo se vuelve lindo, alegría, algarabía. Para mí eso es el carnaval. Es esa magia que te transforma la felicidad, a la alegría, transmitirlo, a contagiarlo. Porque es eso, no guardártelo, contagiarle al público y se nota. Se nota en el público de Concordia cómo a través del paso de las comparsas se nota, porque la gente sale alegre, sale feliz del carnaval y quiere seguir y seguir horas adentro de la manga. Es eso. ¿Y te imaginas una vida de Estefanía Lián sin carnaval? ¿Ya te la imaginas o no? No. Todavía no me lo puedo imaginar. Más allá de que por ahí, en mi vida, por lo que estoy estudiando, que me queda una materia para recibirme de docente, que me encantan los niños, uh-huh. Es algo que todavía no me puedo imaginar. Todavía no estoy preparada para tomar la decisión y decir, bueno, hasta acá llegué, no más carnaval. Al menos disfrutar unos añitos más y después sí. Sí, sí, sí. Pero todavía no. Hay profesores, hay abogados en el carnaval. Sí. Digamos, hay una clase social muy diversa, que sí, está bueno, que antes no se veía eso. No. Pero está bueno que haya crecido socialmente y en todos los ámbitos del carnaval. ¿Y cómo han crecido las comparsas, no? Muchísimo. Sí. El trabajo de contención que hacen, el trabajo de integración. Sí, eso más que nada. Mucha integración. Y no es en una comparsa, sino en todas. En todos los puedes ver. Y han salido muchos músicos de las comparsas. Sí, han salido muchos artistas. Y la verdad que eso hace que por ahí uno le dé otras ganas de salir, ¿no? En este caso también lo tuyo, quizás estos reinados vienen de la mano de que fuiste comparsera, de todo lo que has experimentado años anteriores. Sí. Te da otra actitud. Otra postura entre la sociedad. Me parece que el carnaval te cambia muchísimo. ¿Y tú? Si uno lo sabe aprovechar, te cambia y te hace crecer mucho como persona el carnaval. ¿Y tu familia? ¿Qué dice a todo esto? ¿Tu familia te acompaña? ¿Tenés alguna otra carnavalera en tu familia? No. Bueno, como conocerán, soy prima de Natalia, pero en mi familia, los íntimos que son mi mamá, mi papá y dos hermanos, yo soy la única. Soy los que los motivo y le digo, vamos al carnaval, hoy tienen que ir a verme y así los tengo. Y pero los arrastras a todo. Conmigo, pero sí. Ellos siempre acompañándome. ¿Y cuando vas a la manga y te encontrás con toda tu familia? Ay, es la postal más linda. Que te están alentando. Sí, que justamente fue la que me quedó de cuando salí reina el sábado. Ajá. Porque yo no me lo esperaba y la primera imagen que me quedó cuando los miro es todos paraditos ahí como cuando lo veo en el carnaval esperándome a mí, gritando y saltando y la felicidad que mutuamente nos compartimos. Mirá vos qué lindo, ¿eh? La verdad que uno siempre se tiene que apoyar en la familia, ¿no? Sí. ¿Te ayudan a bordar? Sí, en mi época, bueno, ahora que estoy en Emperatriz, lo justo y necesario que necesito, porque como todos sabrán, en Emperatriz tiene otro método a comparsa imperio, pero en su época sí, mi mamá era la que me ayudaba siempre. El año que fui reina, que mi espaldar, el del carro, era todo bordado, las cuatro tapas, lo bordó todo ella y así, siempre. ¿Se pasaba las noches y las noches las bordando? Las noches, mañanas, siestas, tardes, todo el día bordando, para mí. Y es mucha plata, ¿no? Hoy por hoy tener un traje de carnaval o salir en el carnaval es un esfuerzo muy grande en lo económico. Sí, y ahí viene todo esto que yo te vengo diciendo. Uno pone su parte, es un esfuerzo muy grande para el carnavalero hacerse un traje, ver su traje terminado y verse completa todas las noches para también recibir de parte de su comparsa eso, ¿no? Hacerte sentir bien.
cómodo, que sentir esa gratitud de que después de vos de tanto sacrificio, porque todos los carnavaleros hacemos un sacrificio para salir en el carnaval, unos menos y otros más, pero está bueno recibir de parte de la comparsa la que estás el gracias, porque gracias a vos la comparsa sale, es todo mutuo y está bueno sentir eso de parte de tu comparsa. Y qué lindo sentimiento cuando uno está en la concentración y pisa la manga, ¿no? Sí. Ya entra en escena. Sí, esa rayita ahí que vos pasas. Te trasladás imaginariamente. Sí. Sí, sí, sí. Y te convertís quizás en el artista que siempre soñaste ser, con el aplauso del público. Sí. Llegar a la tribuna de tu comparsa. Sí, es lo más lindo. Que te alienta, ese, ¿no? Ya sea la tribuna o ese grupito ahí que te está esperando, vení, vení, baila. O que te gritan tu nombre, que te conocen, eso es lo más gratificante. Personas que vos ni conocés, pero claro, ellos te esperan para que vos te saques la foto con ellos y te dicen tu nombre, creo que es lo que uno le llena el alma en el carnaval. ¿Y has invitado a amigas para salir en el carnaval? Sí, a todas, le digo. Pero tienen que salir, o a las que no salen en el carnaval, de que me tienen que ir a ver, sí o sí, que tienen que ir a conocer el carnaval, que por ahí no son de ir. Mm. Sí, a todos. Las arrastrás a todos. Sí. Qué lindo, ¿no? Es tan lindo el carnaval. Y bueno, y en esta época más todavía, porque estamos en la previa. ¿Y qué te pasa, por ejemplo, cuando es la última noche y vas transcurriendo ya los últimos metros de la manga? Ay, no querés que termine más. Es como que esa última noche, que por ahí, bueno, las otras noches sí, va llegando a la manga y es como que estás cansado, ya diste todo en el transcurso de la manga, pero esa última noche yo lo que hago es darme vuelta y mirar toda la manga que me queda y quiero volver para atrás. ¿Querés volver? Y salir a bailar de nuevo y me quedo con esa sensación de que, ay, tengo más para dar todavía, quiero volver. No, pero no, bueno, es algo muy lindo. La ¿no? última noche es de otro mundo. ¿Y has llorado alguna última noche? Sí. Cuando termino, cuando empiezo, cuando esas emociones de que ves que está saliendo tu comparsa, no es. Es hermoso. Es hermoso. ¿No? Es hermoso. Bueno, Steffi, nosotros te agradecemos la visita. No, gracias. Por ahí, si vos querés transmitir algún mensaje para esas chicas que no se animan a salir en el carnaval, esas chicas que están ahí dudando y que dicen, no, yo no, ¿qué le dirías vos? Bueno, yo a todas esas chicas lo que le diría es que una vez que pisen esa manga, porque todas nos pasó, yo como nueva también en el carnaval, y una vez que pasé a este carnaval de los grandes, por decirte, una vez que pisás la manga querés que llegue el otro fin de semana y el otro fin de semana y el otro fin de semana y no querés salir más del carnaval. Todos pasamos por esos nervios, esos miedos, ay, pero yo no sé qué... Pero una vez que pasaste la primer noche que se fueron, que rompiste con ese miedo, es hermoso. Así que a todas esas chicas que son nuevas en el carnaval y que están con esos miedos, que rompan con esa barrera del miedo y que se animen, porque el carnaval es una de las cosas más lindas que tiene Concordia y de lo que podemos disfrutar y de lo que esperamos todos los carnavaleros durante todo el año, que llegue este momento para disfrutarlo, porque tenemos un carnaval hermoso que hay que seguir explotando y que crece año a año. Bueno, Steffi, el agradecimiento y las felicitaciones nuevamente por gracias. La visita, por tu humildad, por gracias. Tu belleza, tu simpatía, por estar siempre, ¿no? Siempre en el carnaval, porque siempre estuviste. Y seguramente más adelante te vamos a volver a molestar, te vamos a volver a invitar, no que nos cuentes sobre los pequeños duendes y que nos cuentes sobre tu noche de carnaval, porque no queda nada. ¿Cómo estás viviendo este carnaval 2016? Muchas gracias, Estefanía Lian. Bueno, gracias a vos, Lolo, por invitarme. Siempre, siempre me tenés en cuenta y la verdad que recibo muy alegre y muy feliz la invitación a poder contar esto que me pasa en mis noches de carnaval y durante todo el año y cortar un poquito de lo que justamente me está pasando en este último tiempo en mi vida. Así que gracias. Bueno, para que se te ponga un poquito la piel de gallina, tenemos un audio que nos mandó Gonzalo Catalini. Un audio que nos mandó el Gonza para toda la gente de Emperatriz, para toda la gente de La Verde y Blanca, que bueno, siempre escucha. La semana pasada estuvieron cantando los chicos aquí en los estudios de ANS Radio y Gonzalo nos mandó
para toda la gente de Emperatriz este audio, que seguramente te va a trasladar al corsódromo a vos y a todos los emperadores que están escuchando la radio hasta ahora. Gracias a Estefanía Lian. ¡Alegría, alegría, emperador! Porque aquí llega mi samba, 10 años de amor para toda la comunidad verde y blanca. ¡Suena! ¡Suena, Emperatriz! 10 años de amor, canta mi corazón. 10 años de vida, belleza y glamour. La verde y blanca se va a levantar, Emperatriz a festejar.
morir. La TNT es mi pasión y hoy quiero cantar con vos. ¡Yo sí! ¡Festeja concordia con amor! 10 años de amor, canta mi corazón. 10 años de vida, belleza y glamour. La verde y blanca se va a levantar. ¡Emperatriz a prisa festejar! ¡Sonó, sonó! El rufar de mi tambor. ¡Sonó, sonó! Un latido de emoción. ¡Sonó, sonó! El rufar de mi tambor. ¡Sonó, sonó! ¡Emperatriz que ya llegó! A festejar. Y ahora sí, este samba con mucho amor va dedicado para todas aquellas personas que fueron, son y serán parte de esta gran comunidad verde y blanca. Esto es Emperatriz. Conectando el carnaval. Para crecer todos juntos en esta hermosa fiesta que tenemos en Concordia. Conectando el carnaval. Esa forma de ver las cosas de una manera más artística y... ¡El carnaval! Queremos que todos estén reflejados en esa manga del carnaval. ¡Carnaval de Concordia! 20 años de pasión.